Un segundito. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo a Marvin Mendoza de Fitness One y estamos listos, preparados, prestos y dispuestos para comenzar la clase metabólica del día de hoy. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos los que ya están ahí en línea, listos para disfrutar de la clase y sacarse un poquito el jugo. Quiero animarlos a que hoy podamos, yo creo que ya todos están listos en casa, tal vez con un par de bachitas de agua o si tienen mancuernas, pues con mancuernas. Yo voy a utilizar una barra, pero también voy a utilizar mancuernas y algunas veces voy a dar algunas opciones de trabajo. Si no es con barra, pues podemos trabajar mancuernas. Entonces voy a hacer el cambio para que ustedes puedan saber cómo se hace el ejercicio también con mancuernas. Si lo estoy haciendo con barra, para que ustedes tengan una opción y no se queden sin trabajar. Bien, la clase que tenemos el día de hoy es una clase metabólica. Como siempre lo he dicho, cada quien trabaja su intensidad. Si usted quiere trabajar más intenso, pues le puede agregar un poquito más de peso, ya. Si quiere trabajar más intenso, le puede agregar un poquito más de velocidad a las repeticiones, o sea, hacer más repeticiones en el tiempo que yo lo diga. Eso es para que suba la intensidad de trabajo, y también si está bien ejecutado el ejercicio, lo podemos hacer. Pero si no aguanto, incluso con el peso que tengo, pues le puedo bajar el peso, lo puedo hacer sin peso. La cosa es que nadie se quede sin trabajar el día de hoy y que todos disfrutemos y trabajemos la clase metabólica del día de hoy. Siempre lo hacemos calentando un poquito y estirando un poco, así que vamos a dedicarle un tiempo al calentamiento. Después nos vamos a trabajar, ya son 3 sets que vamos a trabajar de 12 ejercicios el día de hoy. Y para finalizar, pues vamos a hacer un poquito de estiramiento, ¿okay? Muy bien, vamos a comenzar calentando un poquito los pies, el ancho de las caderas. Y vamos a comenzar con círculos. Vamos a hacer un calentamiento así suavecito, pero que active, ¿ya? Y que estimule esos músculos que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, ahora vamos hacia atrás. Excelente. Recuérdense que son 45 minutos de clase efectivo, así que pilas ahí, aprovechen bien el tiempo. Abrimos y cerramos ahora los brazos, extendamos esos brazos. Muy bien, así es. Eso. Excelente. Muy bien. Ahora vamos arriba y abajo, pero tratamos de hacer los brazos hacia atrás, ¿ok? Muy bien, buenísimo, excelente. Ahora vamos a girar de lado a lado. Eso, muy bien. Tratemos de levantar un poquito el talón de la pierna que nos queda atrás para que tengamos un poquito más de rango de movimiento, ¿ok? Eso, muy bien. Va. Muy bien, vamos ahora con las extremidades inferiores. Vamos a trabajar squats. Bajemos y subamos. Eso, muy bien. Baje y suba. No es necesario hacer pronunciada la flexión porque estamos calentando. Muy bien, vamos a trabajar desplante. Hacia atrás el paso y regresamos. Suave, despacio. Estamos estirando. Los que ya están ahí trabajando con nosotros, pues como lo mencioné, si no escuchó al principio de la transmisión, pues vamos a trabajar con el peso y con la intensidad que nosotros aguantemos. Para subir la intensidad le podemos subir o el peso o las repeticiones a los sets que hagamos. Muy bien, vamos a levantar la pierna atrás. Nos quedamos ahí. Eso, muy bien, estirando un poquito. Cambiamos, vamos al otro lado. Buenísimo. Abajo, tratamos de llegar y tocar la punta de los pies con la punta de los dedos de las manos. Así. Subamos. Extendamos el brazo al frente y lo jalamos hacia el cuerpo. Excelente. Muy bien. Cambiamos. Excelente. Muy buen trabajo. Coloquemos el brazo atrás y jalémoslo atrás del cuello. Codo arriba. Cambio. El otro brazo.
Eso, muy bien. Recuerde que es importantísimo el calentamiento y el estiramiento antes de comenzar una actividad física. Extendamos el brazo hacia adelante y bajamos los dedos. Mantengamos el brazo recto. Y cambiamos. El otro brazo. Eso, muy bien. Pulgares arriba, brazos hacia atrás. Buenísimo. Excelente. Muy bien. Bueno, el set de hoy vamos a hacer 12 ejercicios, pero no vamos a repetir el mismo set las 3 veces. Vamos a tratar de modificar un poquito los ejercicios. Entonces ahí pilas en casa para las progresiones que vamos a trabajar y también los cambios de ejercicio. Yo me voy a tratar de anticipar un poquito al movimiento que viene después de cada ejercicio para que estemos listos y preparados para trabajar el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿ya? Muy bien, va. Vamos a comenzar con la barra. En el caso de los que estén ahí en casa mancuernas, pues agarramos una mancuerna con cada mano. Vamos a pedir ahí que nos activen el timer para que comencemos con el primer ejercicio, que va a ser peso muerto, ¿ok? 3, 2, 1. Ahora comenzamos. Vamos a trabajar un pesito muerto. Vamos a comenzar estirando este set. Vamos a comenzar de poco a poco. Vamos abajo y arriba. Cada set va a ser un poquito más intenso o le vamos a modificar un poquito los movimientos para que trabajemos un poquito más intenso, ¿ok? Muy bien. Buenísimo. Vamos con ese peso muerto. Bajamos, semiflexionamos un poquito las rodillas, metemos cadera arriba y apretamos abdomen. Muy bien. El siguiente ejercicio, vamos a seguir con el peso muerto, pero le vamos a agregar un remo alto. Siempre el peso muerto, pero con remo alto. Ahora, peso muerto, remo alto. Eso, como una corbata, así. Así lo llaman este ejercicio. Nada más que la corbata es un poquito más junta las manos. Nosotros vamos a tratar de hacerlo con los brazos abiertos. Eso, muy bien. Recuerda, usted lo puede trabajar en casa con mancuernas. Una mancuerna en cada mano y trabajar el movimiento igual de los dos lados. Y estamos trabajando por tiempo. Eso, muy bien. Ahora, ya hicimos peso muerto, ya hicimos peso muerto con remo alto. Nos vamos a quedar solo con el remo alto, ¿ok? 3, 2, 1 y ahora. Eso, arriba. Quiero que esa barra suba pegadito al cuerpo y que los codos se mantengan apuntando hacia arriba. Primero van los codos, después va la barra. No, primero la barra y después los codos, ¿ok? O primero las mancuernas y después los codos. Eso, muy bien. Quiero que suba esos codos. Muy bien. Buenísimo. Excelente. Vamos a hacer un clean and press ahora. El clean and press es subir la barra pegado, cargar arriba, cargar y abajo. El movimiento es pegadito al cuerpo, la barra. Así que se prepara. Ahora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Esas. Muy bien, un clean and press. Bien. Como ya lo mencioné a un inicio, no van a ser los mismos ejercicios en los 3 sets que vamos a trabajar del día de hoy con eso. Muy bien. Buenísimo. Excelente. Y bajamos. Muy bien. El siguiente, como ya trabajamos clean y un press, ahora no vamos a quedar solo con el press. Podemos apoyar un pie atrás y trabajarlo solo hacia arriba. Eso. Muy bien. Buenísimo. Arriba. Eso, es seguido, es seguido. Excelente, excelente. Vamos arriba, trabajando esos hombros, apretando el core. Bien. 5 segundos más. Vamos. Ya sabe, le puede acelerar un poquito más. Vamos a dejar la barra y vamos a trabajar 2 pasos al lado y un squat. 2 pasos al lado y un squat, ¿ok? Comenzamos al lado derecho. 1, 2, abajo. 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 Eso. Muy bien. Excelente, lo están haciendo muy bien. El primer set lo trabajé con
la barra. Ahora vamos a trabajarlo con las mancuernas. Séptimo ejercicio, mancuernas. Y vamos a trabajar fly lateral. Ahora, eso. Tratemos la manera de mantener la velocidad. Si lo estoy haciendo un poquito más rápido, pues entonces voy a acelerar un poquito más, siempre asegurándonos que la técnica esté bien hecha, ¿sí? Buenísimo. Eso es. Arriba y abajo. Trabajando ese hombro. Bien. Buenísimo. Pausa. Muy bien. Vamos con los hammer curl. Vamos con un curl de martillo, de bíceps. Mancuernas al lado. Llegan a la altura de los hombros. Y baja. Ahora. Uno. Eso es. Dos. Muy bien. Tres. Recuerda que es importante trabajar bastante cardio. Hay clases de cardio todos los días. También hay clases de tonificación. Hay clases coreográficas ahí por mis compañeros. Pero también es importante clases como la de hoy, como la metabólica. Trabajar tonificación, trabajar fuerza y también trabajar cardio al mismo tiempo. El paquete completo. Muy bien. Bien. Ahora ya trabajamos los fly laterales y el curl de bíceps. Colocamos las mancuernas al frente y vamos con elevaciones frontales. Ahora. Eso. Muy bien. Buenísimo. Eso. Muy bien. Arriba y abajo. Tratamos de mantener la tensión en los hombros y tratemos de no balancear el cuerpo, de que todo el movimiento vaya enfocado en nuestros hombros, ¿ok? Bien. Muy bien. Tres, dos, uno. Nos quedamos abajo y abrimos ahora las mancuernas. Manos viendo hacia adelante y un curl de bíceps normal, ¿sí? De la altura de la cadera hacia la altura de los hombros. Ahora. Bien. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien, buenísimo. Ahí lo están haciendo bien. Tratemos de mantener el movimiento. Como les mencionaba, es importante hacer cardio, mantener la intensidad. Ya, pero también es importante clases de tonificación, trabajar esos músculos, tonificar y al mismo tiempo hacer un poquito de cardio y quemar calorías. Bien, ahí estamos. 3, 2, 1, bajo. Muy bien, nos agachamos a posición de peso muerto, juntamos las mancuernas y vamos a hacer un fly para posteriores. Ahora, eso. Muy bien. Recuérdense que no vamos a hacer los mismos ejercicios en el primero y en el segundo y en el tercer set. Van a ser diferentes. Muy bien. Eso. Ahí estamos. Arriba. Trate de mantener su postura, apretando ese abdomen, subiendo los brazos, tratando de mantener los brazos lo más recto que se pueda, no completamente rectos, con una semiflexión. Eso, muy bien. Dejamos acá y vamos a subir un poquito el cardio. Tratemos la manera de subir un poquito el cardio y vamos a hacer rodillas, high knees. 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a correr en el mismo lugar, subiendo las rodillas. ¿Cómo subo la intensidad? ¿Cómo subo la intensidad de la frecuencia cardíaca? Aumente la velocidad o aumente la altura. ¿Sí? Así va a trabajar más intenso. A ver, manténgase ahí. Puede subir más las rodillas. Puede acelerar un poquito más. Como usted quiera. Bien. Manténgase ahí. 3, 2, 1. Pausa. Muy bien. Tenemos un tiempo de descanso. Recuperémonos en este tiempo. Y vamos a volver con el segundo set, ¿ok? Muy bien, trate de caminar un poco. Trate de respirar. Respiraciones profundas y largas. Ya se comienza a sentir un poquito el trabajo. Ahora los que podamos y tengamos la oportunidad de levantar un poquito más de peso, lo podemos hacer en el segundo set. Muy bien. Siempre es importante mantenerse hidratado. Antes, durante y después de cada actividad física. Bien. Vamos a hacer el segundo set. El segundo set lo vamos a comenzar con mancuernas, ¿ya? El primero lo comenzamos con barra. Igual, si no cuento con una barra
o solo cuento con mancuernas, lo puedo hacer solo con mancuernas. Si cuento solo con la barra, lo puedo hacer solo con la barra también. Bien, vamos con los, con las mancuerditas. Y vamos a combinar. Vamos a hacer curl de bíceps con un press de hombro, ¿ok? 1, 2, 3. Vamos ya con el segundo set de trabajo. Excelente. Muy bien. Tratemos de mantener el movimiento. Tratemos de mantener la velocidad y que la velocidad sea continua, ya sea rápido, sea despacio, usted mantenga la velocidad. Recuerde, si usted no puede aguantar todo el tiempo de trabajo, haga lo que usted pueda, ¿ok? Muy bien, me quedo con las mancuernas a la altura de los hombros, pero voy a juntarlas. Voy a mantener juntas esas mancuernas y voy a elevar mis mancuernas de la barbilla hasta arriba. 1, pero no las voy a separar. 2, eso, 3, muy bien. Ahí estamos. ¡Buenísimo! Eso, trate de mantener la velocidad. Los que trabajen más intenso, los que quieran trabajar más fuerte, le pueden agregar más peso a las mancuernas o a la barra o subir las repeticiones de trabajo. Sí, aumentar la velocidad. Bien, dejo las mancuernas juntas. Acá, muy bien. Voy con el siguiente ejercicio. Posición de pies, el ancho de las caderas. Voy a hacer un squat y le voy a agregar un overhead siempre con las mancuernas juntas, ¿ok? Ahora, un squat y un overhead. Siempre manteniendo las mancuernas juntas. Vamos, equipo. Lo vamos a hacer juntos. Sí. Muy bien. Buenísimo. Eso. Muy bien. Al terminar este ejercicio, nos vamos a quedar con las mancuernas arriba. Acá. Mancuernas arriba. Voy a subir mis mancuernas arriba de la cabeza. Y voy a hacer un ejercicio de tríceps, copa. Voy a subir, voy a bajar atrás y voy a extender. Siempre con las mancuernas juntas, abajo y arriba. Trate de no abrir mucho sus codos. Todos tenemos diferente capacidad de flexión, ¿ya? O tenemos diferente flexibilidad. Hagámoslo lo más estricto que podamos, ¿ok? Abajo y arriba. Voy a bajar esas mancuernas. Me voy a quedar acá. Y ahora trabajo un poquito más abierta las piernas. El doble de ancho de los hombros. Mancuernas al frente. Voy a ponerlas acá o puedo ponerlas acá. Y voy a trabajar un sumo squat. Abajo y arriba. Eso. Quiero que se abran las rodillas. Que la espalda se baje lo más recto que podamos. La barbilla se mantiene recta al frente. Muy bien. Eso es. Abajo y arriba. Muy bien. Bien. Excelente. Buen trabajo. Bien, equipo. Muy bien. 3, 2. Bajo las mancuernas y como les dije que no iba a ser el mismo set, vamos a trabajar flexión y extensión individual. Derecha e izquierda. Abdomencito. Eso, muy bien, extiende y jala, extiende y jala, bien, buenísimo, excelente equipo, lo están haciendo muy bien y ya vamos a la mitad del segundo set, quiero que aguante, que se mantenga ahí, eso, muy bien, al terminar nos ponemos de pie, vamos arriba. Agarramos la barra o agarramos la mancuerna, los que tengamos barra, con la barrita, la colocamos atrás del cuello y vamos a trabajar sentadilla normal, ¿ok? Ahora, muy bien, ahí está, eso, muy bien, estamos variando un poquito, estamos modificando los ejercicios para que trabajemos todo el cuerpo, que la intensidad la manejemos en un 80%. Nuestra capacidad, ¿sí? Los que se están monitoreando, trabajemos en un área verde, un área naranja, nada más, y nos quedamos ahí. Bajamos la barra, agarramos las mancuernas de nuevo, nos vamos a agachar en posición de peso muerto, codos arriba, pataditas hacia atrás de tríceps. Ahora, eso. Buenísimo.
Eso es. Vamos. Arriba. Muy bien. Mantenga su velocidad. A la velocidad que usted pueda, cada quien podemos trabajar a la mayor intensidad que cada uno pueda, ¿sí? Perfecto. Vamos arriba. Muy bien. Colocamos de nuevo las mancuernas al frente y voy a hacer elevación, trapecio y hombro. Individual, una vez derecha, otra vez izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, así es. Excelente. Arriba, arriba. Buenísimo. Levantemos ese codo y que la mancuerna o la barra, si en caso tenemos barra, lo hacemos con los dos brazos al mismo tiempo, que sea pegadito al cuerpo, ¿ok? Muy bien. Mancuernas a la altura de los hombros. Voy a abrir un poco. Voy a levantar un poquito mis codos. De ahí hasta arriba de la cabeza. Un press. Eso. Bien. Vamos. Arriba. Arriba. Eso. Tratemos de mantener la velocidad, que todo sea continuo. Tratemos de no hacer pausa ni hasta arriba ni hasta abajo, ¿ok? Que sea continuo. No más, lleguemos abajo, subamos, no más lleguemos arriba y bajamos. Bien. Bajemos. Bien. ¿Se recuerda? Hicimos rodillas. Pues ahora vamos a hacer esas rodillas a los lados. Un, dos, y sube la rodilla. Un, dos, y sube la rodilla. Uno, dos, sube rodilla. Uno, dos, sube rodilla. Eso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Muy bien. Arriba la rodilla. Arriba la rodilla. Bien. Buenísimo. Eso. Vamos. Arriba. 10 segundos más. Vamos. Aguantemos. Eso. Muy bien. Siga. Pausa. Muy bien. Abdomencito. Vamos con una plancha. Pies abiertos atrás, el ancho de los hombros. Codos al frente. Manos juntas, codos separados. Cadera firme. Vista hacia abajo. Apretando el abdomen. Eso. Manténgase ahí. Ese abdomen fuerte. Masacre. Eso. Apretemos ese core. Apretemos los brazos. Piernas tensas, apretando glúteo. Buenísimo. Deme 5 segundos más. Bien, bajamos. Excelente. Segundos han terminado. Descansemos un poquito. Tratemos de recuperar el cardio, los que trabajamos un poquito más intenso. Tratemos de llegar nada más hasta una zona naranja. Máximo un 80% de la frecuencia cardíaca. Y le bajamos, ¿ok? Para mantener nuestro sistema inmunológico en perfectas condiciones. ¿Sí? Vamos a hidratarnos. Recuerde, siempre mantenerse hidratado. No es necesario que aguantemos todo el tiempo que yo diga. ¿Ya? Puede trabajar un poquito menos si no aguanta, pero si aguanta, tratar de trabajar un poquito más o elevar el número de repeticiones, eso va aumentando la velocidad o si no aumentando el peso de trabajo. Muy bien. A ver, vamos con la barrita o con las mancuernas. Bien, comenzamos con un peso muerto, pero le vamos a agregar un rebote abajo, ¿ok? ¿Preparados? Uno, dos, subo. Eso. Vamos. Un rebote y arriba. Un rebote, arriba. Eso. Excelente. Lo están haciendo muy bien. Así. Bien. Y última, y me voy a quedar abajo. Acá. Voy a abrir un poquito más mis manos. Si tengo las mancuernas, pues la hago con mancuernas. Y voy a jalar al pecho, a la punta del esternón. Codos abiertos y bajamos. 3, 2, 1. Vamos arriba. Eso. Rodillas un poquito flexionadas, ¿ok? Bien. Arriba. 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 Eso.
Buenísimo. Mantengamos el movimiento. Muy bien, excelente. Buen trabajo, equipo. Vamos. Arriba. Cambio de posición las manos. Manos viendo hacia adelante. Si tengo la barra, pues con la barra, si no con las mancuernas, voy a hacer curl de bíceps, pero le voy a agregar un press de hombro invertido. O sea, un curl de bíceps, press de hombro invertido, bajo y otra vez comienzo. Arriba. Eso. Arriba. Arriba. Eso, muy bien. Que se sienta el trabajo. Vamos. Usted hace o más suave o más intenso el trabajo. Depende de usted. ¿Sí? Bien. Cambio. Agarro manos cabal el ancho de las caderas. Y hago el mismo ejercicio, pero 1, 2, 3, al contrario. ¿Sí? Ahora subo. Ahora ya no es un clean. Ahora es elevación. 1, 2, 3, 4. Muevo el antebrazo arriba. Ahora ya no es un clean and press. Elevación, un curl de bíceps invertido y press de hombro. 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3. Bien. Y me quedo arriba. Coloco la barra atrás del cuello. Los brazos van abiertos, los pies el ancho de las caderas. Puedo trabajarlo acá. Puedo trabajarlo con un pie atrás para apoyar mi espalda. Y voy a trabajar un press de hombro atrás de la cabeza. No es necesario bajarlo hasta el cuello, ¿sí? Baja un poquito atrás. Ni tampoco tiene que agachar la cabeza, ¿ok? Eso. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Muy bien. Suba. Suba. Eso. Bien. Arriba. 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 Muy bien. Bajamos. Baje la barra. Muy bien. Puedo poner mis dos pachitas de agua. Puedo poner mis mancuernas allí. Tocar las mancuernas. O tocar la punta de pies adelante. Se trata de que mantengamos el movimiento. O puedo hacer esquí. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones. La cosa es movernos. Y los que puedan, agregarle un poquito más de velocidad, ¿ok? O tocar una grada arriba, o hacerlo en el piso, ¿ok? Bien. Sigue ahí. Sigue. Buenísimo. Pausa. Muy bien, tomamos las mancuernas. Bien. A ver, giro las manos viendo hacia adelante y voy a hacer un círculo. Desde la cadera hasta arriba de la cabeza. Arriba. Bien. Ahí está. Bien. Buenísimo, señores. Así es. Tonifiquemos. Sintamos el trabajo de fuerza en esos músculos. Vamos. Bien. Vamos a agregarle un poquito de intensidad. Me voy a quedar arriba. Quédese arriba. Voy a bajar una vez derecha. Cambio. Otra vez izquierda. Prepárese. 3, 2, 1. Ahora. 1. Eso. Muy bien. Así. Eso. Vamos, abajo y arriba. Excelente. Buen trabajo. Buen trabajo. Felicitaciones ahí a los que están sacando el jugo. Bien. Deme 5 segundos más. Vamos. No me baje los brazos. No descanse. Bajemos. Manos a la par de la cadera. Colocamos el pie izquierdo atrás. Y ahí mismo vamos a bajar y a subir desplante. Ahora. 1. Eso. Así. Muy bien. Eso es. Perfecto. Muy bien. Dóbleme las dos piernas. Que el peso de distribución sea 50% el peso adelante y 50% el peso atrás. 90 grados la flexión de las piernas. Y regresamos. Vamos con la otra pierna. Igualito.
Vamos abajo y arriba. 3, 2, 1. Abajo. Eso. Bien. Así. Muy bien. Excelente. Lo están haciendo. Excelente. Activémonos desde tempranito. Recuérdese, todavía hay varias clases que puede aprovechar en el transcurso del día. Facebook, Instagram, YouTube, busque Fitness One y ahí está. Bien, último ejercicio de fuerza. Vamos con Flies. 3, 2, 1. Ahora, eso es. Muy bien. Tratemos de no llegar hasta el cuerpo. Antes de que toque el cuerpo, subir. Muy bien. Me están haciendo perfecto. Vamos, equipo. Muy bien. Deme 10 segundos. Aguante. Eso. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Dejamos las mancuernas y vamos a trabajar abdomen. Las pataditas que hicimos al inicio, repetimos. Y ahora, 1, 2, 3. Muy bien. Mantenga el movimiento, pues. Mantenga el movimiento. Eso. Muy bien. Siga. Siga. Deme 15 segundos. Apretando ese abdomen. Sin descansar. Sígalo. 4 segundos. Eso. Y pausa. Muy bien. Terminado el tercer set. Puede hidratarse un poquito. Descansemos, que vamos a finalizar con un poquito de core también. Así que pilas. Recuperemos un poquito. Un sorbito de agua ahí. Quiero que nos cuente cómo le está yendo con las clases, cómo se siente. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por darle clases profesionales y que tenga opciones diferentes para poder trabajar, ¿ya? Así que están invitados a que nos acompañen ahí en las próximas clases con los diferentes coach que nos toca dar clases en vivo. Así que están invitadísimos todos a que puedan ahí checar la programación de clases durante todo el día y que puedan acompañarnos en todas las clases. Bien, vamos a ir abajo y vamos con un set de abdomencito. Muy bien, para no descuidar el abdomen. Pies el ancho de las caderas, rodillas igual, manos atrás del cuello y vamos arriba. Eso. Muy bien. Excelente. Siempre es importantísimo. Chequemos ahí nuestro cardio. Que mantengamos siempre nuestra frecuencia cardíaca estable, que no nos excedamos en el trabajo. Muy bien. Colocamos las manos a la par de la cadera. Puede ponerlo un poquito abajo o a la par. Y vamos a extender y jalar. Extendemos y jalamos. Eso. Trate de mantener su cuello relajado, espalda relajada. Y tratemos de enfocarnos en el trabajo de abdomen, ¿ok? Bien, buenísimo. Eso, muy bien. Deme 5 segundos más. Dejamos ahí. Siempre pies el ancho de las caderas, pero vamos a apoyar los talones con la punta de pies arriba, manos juntas. Ya no vamos a poner las manos atrás del cuello y vamos a trabajar aquí al centro. Aquí es importantísimo, como no tenemos las manos atrás del cuello, mantener toda la tensión en el abdomen. Importante nuestra respiración. Inhalemos, exhalemos en cada repetición. 5 segundos más. Eso. Y vamos arriba, nos sentamos, manos atrás, ¿ya? Y vamos a abrir y cerrar tijeras. 3, 2, 1. Eso. Tijeras.
tratemos de mantener siempre rectas las piernas. Bien, abre, cierre. Deme 10 segundos más. Buenísimo, 5 segundos. Y pausa. Vamos con una planchita, ¿les parece? Codos separados, manos juntas, pies separados, el ancho de las caderas atrás y cuerpo recto. 3, 2, ahora. Así, mantén la tensión. Bien. Sigamos. Aguante. 3 segundos más. Y nos damos vuelta. Vamos a acostarnos boca arriba. ¿Sí? Muy bien. Manos ahora al lado de la cadera. Vean, está al lado, mis brazos extendidos y separado mis manos del piso. Arriba y abajo. Eso. Lección. Apretamos arriba. Muy bien. Buenísimo. Muy bien. Excelente. Vamos ahora a colocar la pierna izquierda extendida y la pierna derecha. Vamos a cruzar y vamos a hacer un crunch acá, cruzado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede extender este brazo acá y trabajar un poquito de giro, ¿sí? O trabajarlo con los dos brazos atrás del cuello. Eso, muy bien. La tensión en el abdomen. Me voy a dar vuelta para cruzar y hacerlo al otro lado. Acá. Puede poner su brazo acá o puede colocar las dos manos atrás de su cuello. Arriba. Eso. Respiremos y tratemos de enfocar el trabajo en el abdomen. Se siente el trabajo. Eso. Muy bien. Ya que estamos ahí, nos acostamos boca arriba y vamos a hacer elevaciones individual. Manos a la par de la cadera o un poquito abajo de la cadera y vamos a hacer elevaciones. ¿Sí? Eso. Apretando el abdomen. Muy bien. 10 segundos. Y pausa. Muy bien. Regresamos con el crunch normal, el que hicimos al inicio. Bien. 3, 2, 1, ahora. Eso. Bien. Arriba. Eso. Recuerde que no es necesario que hagamos un sit-up completo para que trabajemos el abdomen. Simplemente con que activemos y con que estimulemos el abdomen, ahí estamos re bien. Vamos arriba y vamos a trabajar patadas al frente, pero al mismo tiempo. Manos atrás, los dos al mismo tiempo y vamos a trabajar patadito. Eso, buenísimo. We'll be right back.
Sigamos. Eso. Y pausa. Muy bien. Vamos a ir arriba y vamos a comenzar nuestro estiramiento. Y activamos el abdomen, trabajamos bastantes ejercicios de abdomen, tienen una idea de cómo trabajar ahí, ya más abdominales, ya te dejamos una serie de ejercicios ahí, usted los puede seguir trabajando y puede también seguir trabajando los mismos circuitos que trabajamos ahí, igual quedan ahí en línea para que usted los pueda consultar cuando usted quiera. Vamos a estirar un poquito los pies, el ancho de las caderas, nuestro cardio ya está abajo, el trabajo que hicimos con las abdominales, pues fueron trabajo que nos bajó el cardio. Vamos arriba, vamos a jalar la pierna atrás, eso, levantamos nuestro brazo, mantenemos el equilibrio y que estire nuestra pierna, eso, excelente, cambiamos, vamos al otro lado. Muy bien, pies, el ancho de las caderas, igual brazo al frente y jalamos el brazo de lo más pegado al cuerpo posible, ¿sí? Cambiemos. Coloquemos el brazo atrás de nuestra cabeza y vamos a jalar el codo. Tratemos de mantener nuestra espalda derecha. Cambiemos. Eso, muy bien. Ahora vamos a jalar el cuello suavecito. Cambio. Estire. Que se sienta ahí el trabajo. Muy bien. Coloque las dos manos atrás de la cintura y vamos a jalar los codos hacia atrás. Eso. Muy bien. Su pierna izquierda está atrás, recta, aquí en esta ocasión se va recta, y la pierna adelante flexionada. Eso, cambiamos. Muy bien. Regresamos y vamos a girar, lado y lado. Eso, lado y lado. Cuatro, tres, dos, uno, rotación de hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Fue un agrado estar una vez más con ustedes disfrutando una clase, en esta ocasión una clase metabólica. Pero como les mencionaba, hay bastantes clases que tenemos ahí para escoger. Hay clases cardio, hay clases de fuerza, clases coreográficas. Usted puede escoger ahí la que más le guste. Lo importante es que se quede ahí en casa y que se quede haciendo actividad física. Que no pare, que no se detenga, que trate de mantener su intensidad hasta un 80%. Manténgase siempre hidratado y siempre activo. Bien, nos vemos en una próxima entonces. Fue un agrado estar con ustedes y nos vemos.